¿cómo puede ser que la víctima tenga dos, tres rayitas y mi hija está casi muerta? Con 200 cortaduras en el cuerpo, en la cara 60, más de 500 puntos. Tiene tres costillas rotas, la rodilla reventada. Encima le han quemado con un encendedor de coche los pies. ¿A usted le parece que eso es un ser humano? Ese hombre tuvo dos tipos más allá adentro. Y eso a mí no me lo saca de la cabeza. Porque mi hija tiene los brazos marcados, las manos de los que la han agarrado. Mi hija se fue con una mochilita chiquita, su bicicleta. Si hubiera querido robar, no hubiera ido así. Ella se fue contenta a buscar ese trabajo. Yo lo único que pido es justicia para mi hija. Pero yo miedo no le tengo. ¿Usted qué cree? ¿Que lo ha protegido la policía, sí, el propio Hospital sí, Naval? Sí, 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 todo. Porque es militar, es zumbo retirado. Él es zumbo retirado. Pero no es una persona, es una basura. Como yo lo dije, una hiena con nombre y apellido. Es algo que te da impresión de verla. Es irreconocible. Eso no es para que el señor ahora esté preso, supuesta víctima, y la agresora esté entre la vida y la muerte. Porque yo no sé cómo va a reaccionar mi hija. Yo lo único que yo quiero es que ella esté bien, se recupere, toda la vamos a ayudar. Porque yo tuve 9 hijos. Ya perdí una hija por enfermedad. No quiero perder otra hija. Y menos por una basura como esta.